Rawson, Chubut, 1972. El penal de la ciudad aloja a decenas de presos políticos durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. El 15 de agosto se concreta una fuga de 25 reclusos, quienes recorren 20 kilómetros hasta el aeropuerto de la ciudad de Trelew. Seis de ellos logran abordar un avión y huyen hacia Chile. El resto depone las armas y se entrega a cambio de volver al penal. El 22 de agosto, en la base Almirante Sar de Trelew, son fusilados. 16 de ellos mueren. 50 años después, familiares y organismos de derechos humanos se reúnen en esos espacios tan significativos para recordar a las víctimas de la masacre de Trelew. Muy importante poder mantener viva la memoria, acompañar a los familiares, a las víctimas que fueron presos políticos en este lugar, poder entrar donde estuvieron alojados esos compañeros que después perdieron la vida, hermanos de una cobardía terrible que llevó adelante esa dictadura. Y también señalizamos el penal porque en dictadura ya el golpe siguiente, en este lugar también se violaron los derechos humanos, hubo tortura, hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Creo que tenemos que mantener viva la memoria, 50 años de uno de los hechos que conmocionó a la opinión pública, pero también a los sectores nacionales, populares, indignó a la militancia política por cómo se llevó adelante esa terrible masacre, ¿no? Y hoy, pensando y reflexionando los ataques que recibe el campo nacional y popular, quienes soñamos una patria como la que soñaron esos 30.000, y que, bueno, hoy vemos el ataque del poder real, del lawfare, que siempre venimos denunciando y que tenemos que estar alerta porque no podemos disociar la historia del pasado reciente con lo que estamos viviendo hoy en el presente. Yo era muy joven, tenía 13 años, pero recuerdo el impacto que produjo en mí cuando me enteré de la masacre. Cuando uno revisa un poco esa etapa de la historia argentina, 55, el bombardeo a Plaza de Mayo, después los fusilamientos de José León Suárez y después los fusilamientos acá en Trelew, encuentra como una trama, ¿no?, que va a concluir en ese hecho desgarrador que es la dictadura cívico-militar de 1976. Por eso nos parecía muy importante estar acá como Ministerio de Cultura, porque estos hechos no deben existir nunca más y porque las políticas de memoria, de verdad, de justicia son fundamentales para nosotros. Hemos participado de muchas actividades, todas muy cargadas de mucho público, mucha gente que vinimos de todos lados, pero también de acá de la ciudad de Trelew, y impactado por la, yo diría con un término no muy feliz, pero la productividad que tiene esta historia, ¿no? Yo llegué a la Argentina en el 93, después de haberme criado en Cuba, comencé a participar inmediatamente de muchas de estas ejercicios de la memoria colectiva, política. En el 96 participé en la agrupación Hijos y en esa época me impactaba mucho de la carga emotiva que tenían estos encuentros. Y 25, 26 años después, no creí encontrarme con de vuelta. Una persona que estuvo en un panel lo definió muy bien, con esta especie de ramalazos de amor que una y otra vez vuelven y nos envuelven y nos lanzan hacia, bueno, la necesidad de recuperar esa historia y de pensar cómo se puede proyectar hacia el futuro. Sí, es sumamente importante estar presente acá. Son las políticas de memoria, verdad y justicia que han hecho que, bueno, nuestro pueblo sea un ejemplo en derechos humanos en el mundo. Acá hace 50 años hubo una matanza, hace 50 años de alguna manera las Fuerzas Armadas planificaron lo que después iba a suceder durante tantas veces en el 76, hacer simulacros de lo que sea para matar en forma
cruel a sus oponentes. Así que estamos, dentro de toda la tristeza, felices que sigue habiendo una gran movilización de nuestro pueblo y para tener presentes las luchas y las banderas de memoria, verdad y justicia. Súper emocionada porque se imaginan que yo, después de la que nos llevan a Devoto, después de la masacre, a las presas que estábamos acá, no volví nunca más a Trelew y a Rawson. Entonces, también 50 años de que estoy regresando desde Catamarca. Mi objetivo era acompañar, vine el día 17, mi objetivo era acompañar a los familiares que estaban ya desde casi comienzo de mes, felicito a los organizadores que están espectacular y también acompañar al pueblo que nos ayudó tanto la supervivencia en este lugar. La verdad que han tenido ustedes la oportunidad de ver lo que vi yo, que cada vez que nos juntamos en los abrazos de los compañeros se ve un cariño entrañable y un sentimiento que es único, que el hecho de haber padecido cuestiones muy, muy, muy fuertes juntos te hace que tenga una hermandad y una cosa fraterna que es imposible, no se repite con otra gente. Bueno, acá estamos, demostrando que la memoria va a seguir presente sobre esa masacre, sobre ese asesinato responsable el genocida General Lanusse. Y eso hay que repetirlo siempre, porque eso es memoria, sin odio, sin rencor, pero memoria, recordar los hechos tal cual fueron. Así que, ¿cómo no iba a venir para estos 50 años donde, vuelvo a repetir, seguimos teniendo memoria? En julio del 72 yo tenía 8 años y creo que todos recordamos las cosas fuertes que nos ocurren e importantes. Yo recuerdo claramente haberlo visitado a mi viejo acá, y también recuerdo claramente la situación que se vivió en mi casa cuando se producieron estos hechos. Recuerdo a mi vieja el 15 de agosto con la incertidumbre que tenía de no saber cuál era la decisión de mi papá acá en el penal. Recuerdo a mi vieja y hay un... Esto que te estoy diciendo de mi mamá es importantísimo, porque así muchísimas mujeres militantes y no militantes estaban en esas situaciones. Pegar en la mesada de la cocina de mi casa y llorar de la impotencia y de la bronca al enterarse del asesinato. Y putear claramente al escuchar el mensaje insostenible de... La verdad que no tengo que utilizar, digamos, para estos hombres que deshonraron el uniforme de las Fuerzas Armadas Argentinas, no eran más que delincuentes, tal cual como a lo largo del tiempo, tanto tiempo, conseguimos demostrar en los juicios acá en Trelew en 2012, delincuentes más que comunes. Los recuerdos que tengo de haber venido en su momento acá, ya cuando estaba detenido él, y bueno, ya hace años que también venimos a recordar este momento. Que recordamos más la parte, tal vez, la parte triste, ¿no? La vida de los compañeros que se perdieron acá, más de lo que gestó esa situación. Así que, bueno, lamentablemente se dio de ese modo y es lo que venimos a recordar. Mi papá era Mario Roberto Santucho, que fue, entre otras cosas, uno de los que se fugó y también el que dirigió la operación de fuga. Y por lo tanto, su historia, también la de mi mamá, Liliana Delfino,
siempre ha, me ha invadido, digamos, a través del relato de muchos compañeros y compañeras que la conocieron, que por supuesto que era una persona con mucho protagonismo en toda esa historia. Y eran tantos los relatos que siempre pensé que nunca iba a poder reconstruir del todo, y creo que sigo pensando lo mismo. Pero uno va tratando de encontrar un tipo de conexión que sea significativa, y eso es lo que me parece que uno va tratando de sintetizar, ¿no? En mi caso me interesa mucho, quizás hoy, el modo singular que tenía él de manifestarse, de, en cierto modo, construir, vivir su liderazgo. Y me impacta mucho cuando me cuentan, por ejemplo, que tenía un tono de voz más bien norteño, que seseaba, que escuchaba más de lo que hablaba. Son elementos de un tipo de liderazgo que me parecen que lo hacían a él una figura particular en el contexto político argentino, y que quizás hoy vuelven con bueno, como esa necesidad de que emerjan formas de la dirección o de la conducción política que no tengan esa forma tan jerárquica, tan vertical, tan unipersonal. Y cuando yo tenía 12 años y Alfredo era una persona que era bueno, que era amoroso, que era sensible, que cuando había un problema quería solucionarlo, que vos querías estar con él, que se emocionaba. Tengo, como te decía, los recuerdos de esos días de la cárcel, de los que los fuimos a visitar. Queríamos mucho estar, íbamos a la mañana y a la tarde, pues estaba todo organizado por una comisión, por familiares de acá, por los, la gente que ayudaba. Y tengo unos recuerdos maravillosos de esos tres días, como te decía, y por qué se emocionaba. Por ejemplo, yo en esa época recitaba y él estaba muy orgulloso, y nos juntábamos con todos los compañeros que venían a un salón grande para que los vayamos a visitar los familiares. Y él estaba tan emocionado, le gustaba tanto. Después, bueno, yo esto lo cuento pocas veces en mi vida, pocas veces. Y estos días, mañana vamos a ir a la cárcel de visita, estos días rememoro mucho ese momento, que yo con 12 años me despedí, lo abracé y le dije, no te escapes. No sé. Fue muy bien. Me traen desde Tucumán de voto Rawson en julio del 72. Que estoy un mes y me plantean la fuga. Entonces yo me avisan a mí de la fuga ese día 15 al mediodía de que nos íbamos a fugar, y bueno, si lo iba a hacer. Entonces dije que sí, porque yo venía ya con una formación de mi organización, el PRT, y bueno, el objetivo de todo preso político que estábamos en las cárceles era fugarnos. Nuestro objetivo no era estar en la cárcel podría ser un espacio de estudio, de debate, de intercambio, de supervivir, pero la fuga era el objetivo fundamental desde el lugar que estuviéramos, así que no me extrañó que se planteara esto. Sí, recuerdo así una anécdota que nos plantearon, bueno, no coman. A mí, pero era individual, era la forma de comunicación. Ropa oscura y nadie habla nada. Entonces yo seguí con mi actividad normal, que en ese momento estaba leyendo un libro con otras compañeras en el pabellón, como nada. Y me preguntaba, a hoy me pregunto en la distancia, cuál ha sido esa reacción mía. Y era que no sabía si todas nos fugábamos, si nos habían planteado a todas o a alguna. Pero fue impresionante ver que todas éramos las que estábamos cuando nos dan la orden de encolumnarnos,
que todas las del pabellón eran las que estábamos allí, pero ese mutismo que tuvimos en ese trayecto del mediodía hasta las 5 de la tarde fue como que nada interfería, que era la cuestión de seguridad. O sea, me parece muy buena la actitud de respeto, por un lado, de la consigna, y por otro lado, de mirar que era colectivo todo, que la fuga no era de una organización, sino que fue colectiva. Yo estaba en el aeropuerto y los compañeros hicieron una señal, entró un auto al penal y recogió a los que se fugaron, que fueron 6 compañeros, y el resto creyeron, como hubo un tiroteo pequeño, creyeron que ya estaba todo perdido, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en el aeropuerto, llega Lewinger, que era de la FARC, el grupo de transporte era de la FARC. Eran compañeros de la FARC. Y Lewinger me dice, mira, gritando, ¿no? Dice, bien desaforados, ¿sí? Gritando, me dice, tomemos el aeropuerto, porque tomemos el avión, no el aeropuerto, tomemos el avión porque se pudrió todo. Entonces llega Lewinger y atrás viene González Tangarica, pero atrás, porque él lo corría y no lo podía alcanzar. Y de Rawson a Trelew hay 30 kilómetros. Así que, o 20 creo, era un tiempo. Entonces no lo pudo alcanzar porque él tenía el temor, el compañero Tanganica tenía temor de que él nos avisara que nos fueran. Entonces lo quería alcanzar porque estaba todo bien. Él vio que entró el otro compañero, el compañero que recogió. Entonces él llegó diciendo eso, de que sí, tomemos el avión. Y no fue al mismo tiempo llega el otro compañero diciendo, no, está todo bien, vamos. Entonces yo, que tenía un compañero con un auto, fui también con ellos. No, yo lo mandé de nuevo, y porque yo era el responsable de la operación de la parte externa, entonces lo mandé de nuevo y yo también salí para allá. Dejé a la compañera con la consigna de que tratara de demorar el vuelo. Yo fui hacia el penal. Bueno, ahí, como te digo, eran 25 kilómetros, de mal camino, tierra, ripio. Y bueno, llegamos ahí, y cuando llegamos, estaba rodeado ya el penal. Se estaban tirando los soldados, ahí cuerpo a tierra, rodeando el penal. Entonces yo dije, bueno, ahí ya está, eso ya está liquidado. Entonces yo agarré, volví de nuevo al aeropuerto, y yo estaba parando en un hotel ahí, retiré mis cosas, unos bagallos que tenía, y salí para la cordillera. Que para nosotros fue fundamental. O sea, el hecho de la masacre es algo terrible, el reconocimiento histórico a la lucha de esos compañeros, de los que fugaron, de los que intentaron fugar y no pudieron, de esas víctimas, es una parte que se está reviviendo en estos días acá. Pero yo quería resaltar, y trato de resaltar, la importancia jurídica que tuvo aquellas primeras sentencias hace 10 años, de poder reconocer que el terrorismo de Estado había empezado mucho antes del 24 de marzo del 76, porque aquella sentencia lo que permitió es tener por lo menos un, no sé si un punto de partida, pero sí un punto a partir del cual se podía empezar a decir también jurídicamente que en la Argentina el terrorismo de Estado superaba
el tema del el llamado proceso de reorganización nacional, que fue la dictadura cívico-militar. Entonces, esa sentencia, que ahora está confirmada por esta nueva sentencia en los Estados Unidos, ayuda muchísimo a todos aquellos hechos, que son alrededor de 2.000 hechos, que ocurrieron antes de la dictadura del 24 de marzo del 76. Así que para nosotros tiene el valor, y el valor que tiene es precisamente esos juicios fueron producto, como se dijo recién en la presentación del libro, de la lucha de sobrevivientes primero, familiares después, y el movimiento de derechos humanos. Que lo que yo digo siempre, bueno, con respecto a la justicia, ya todos sabemos que en el 2012 se vivió un año muy intenso. Vinimos el 8 de mayo para el inicio de los juicios. Ver a los genocidas sentados ahí en el banco de los acusados. Después vinimos a los 40, cuando fueron los 40 años en agosto, nos reencontramos con muchísimos familiares que no los conocíamos. Y el momento, creo yo, uno de los momentos más fuertes fue el momento de la sentencia, que fue el 15 de octubre, si no me equivoco, de ese mismo año. Fueron momentos muy, muy fuertes, que si bien el dolor continúa hasta este momento, como si el tiempo no hubiera pasado. Es un alivio que hayan sido juzgados, como también ahora ha sido juzgado el último de los asesinos, si bien en un juicio civil, pero estamos con la esperanza de una extradición. Esperamos que luego de este dictamen de la justicia de Estados Unidos pueda concretarse su extradición y juicio y condena aquí en la Argentina. O sea, que memoria, verdad y justicia, homenaje a nuestros mártires y respeto y veneración a nuestros familiares y a sus familiares que posibilitaron que la justicia se haga efectiva, nos embarga de mucha felicidad. El hecho de que Bravo haya sido condenado en Estados Unidos, que era el último que había estado 50 años inmune, y solamente falta extraditarlo y traerlo aquí a la Argentina para que sea juzgado acá. Eso, por ahí, hay un sentimiento de calma o de satisfacción porque la justicia realmente llegó. Después de 50 años, pero llegó. Bueno, una profunda emoción, imagínate, pasaron 50 años, medio siglo, y además un evento, además de la presencia de cientos de agrupaciones y compañeros acá, logramos enjuiciarlo al último, que era el hombre Bravo, el oficial de la Marina, que se había escapado y que estaba refugiado en Estados Unidos, protegido por la CIA y la DEA. Se le hizo un juicio civil, se le declaró culpable y eso va a facilitar para poder generarle la extradición a la Argentina y que cumpla esto de memoria, verdad y justicia. Va a ser muy difícil, no es fácil lograr extradición, tenemos problemas serios con las extradiciones en varios países, Estados Unidos es uno, pero evidentemente esta sentencia civil va a ayudar para que la decisión que se tome desde la justicia y desde el gobierno de los Estados Unidos, bueno, que implique de una vez por todas que este asesino, este genocida, sea traído a su tierra para ser juzgado. Una enorme expectativa, como la de todos los genocidas. Hay genocidas que estamos pidiendo extradición en distintos países y nos parece súper importante que estén acá para poder juzgarlos por los delitos que cometieron. Ustedes saben que en Argentina los juicios de lesa humanidad se dieron en el marco de tribunales comunes y bajo el Código Penal común, excepto que la tipificación de lesa humanidad implica la no prescriptibilidad de estos hechos. Estos hechos no son prescriptibles y
nada, todo lo demás ha sido justicia sin ningún artificio, y eso, esto es una herramienta que estamos dejando como legado para la humanidad, para que pueda defenderse de hechos atroces como los que nos tocaron vivir en Argentina. Que hay que levantar la bandera de la lucha, la unidad y la solidaridad. Me parece que eso es lo que hoy queremos hacer los familiares de sus vidas, de su amor. Creo que es lo más importante. Nuevamente estamos en una etapa que es verdaderamente compleja, donde vemos a eso que algunos denominan el poder real, el accionar de la justicia para seguir defendiendo los intereses que no son los intereses del pueblo, ¿no? Nunca están conquistados los derechos humanos, siempre surgen nuevos y siempre hay violaciones de derechos humanos desde los estados, digamos, ¿no? Esto se debe a casos de violencia institucional, situaciones de encierro, pero bueno, estamos trabajando fuertemente para erradicar con una política muy clara donde no se mira para otro lado, ¿no? Cuando hay violaciones, cuando hay violencia institucional, estamos con la víctima acompañando y no estigmatizando a la víctima, como fue el caso de Santiago Maldonado, que sabemos lo que llevó adelante el macrismo a partir de lo que sucedió con Santiago, ¿no? Entonces, creo que esa es la gran diferencia. Tenemos violaciones que lamentablemente van a suceder. El tema es qué rol toma el Estado ante eso también, ¿no? La historia argentina está atravesada por esta disputa, que es la distribución de los recursos de nuestro país, y llega hasta el día de hoy. No es una grieta inerte la de la Argentina. Acá en Patagonia, como lo dijo Mariano Pujadas en la conferencia en el aeropuerto, ya a 50 años, lo dijo Mariano Pujadas, 51 años, en 1921 habían fusilado a los obreros acá en la Patagonia por las mismas causas. Entonces, lo que en esta democracia imperfecta que tenemos, pero perfectible, lo que tenemos que hacer es traer al presente a todos los compañeros que lucharon desde principios de siglo hasta ahora, y las cosas a las oligarquías se le ponen muy, muy complicadas cuando tienen que hablar con la verdad, cuando tienen que explicar la distribución de la riqueza, cuando ya no le quedan herramientas, cuando la propaganda política mentirosa no les sirve, hacen lo que hicieron acá. Y lo que no han podido jamás conseguir es callarnos. Los compañeros viven en nosotros y lo que estamos haciendo es dando muestra de eso. Sí, más que esperanzador, tenemos 38 años de democracia, lo cual es una conquista, una democracia que no nos satisface, que si vos comparás con lo que ocurría en esta fecha, en el año 72, teníamos un índice de pobreza que no superaba el 8%. Después de 38 años de democracia, la pobreza supera el 43%. Entonces, no podemos estar contentos, hay que interpelar esto que nos está sucediendo, pero profundizando la democracia. Por eso, además de estos 50 años, vos partí de la base que el año que viene se cumplen 50 años del triunfo electoral del 25 de mayo de 73. Tenemos que garantizar un triunfo electoral en el 2023. Yo creo que todos somos esa patria fusilada, somos todos, pero también la patria que sobrevive somos todos, y acá estamos para dar cuenta de eso y de nuestra lucha por memoria, verdad y justicia.